desde Kuala Lumpur, Malasia. Estamos en un templo hinduista que se llama Batu Caves. Lo tomamos el tren desde la ciudad, ahí son como 20, 30 minutos hasta acá. Y hay algunas estatuas de dioses hindús. Por ejemplo, ese se llama Hanuman. Hanuman. Y está bien chistoso, tiene cara como de animal, no sé, está muy raro. Y bueno, aquí la peculiaridad también de este lugar es que hay muchísimos changos, están sueltos por todos lados y hacen travesuras, según. Les dan comida y agarran las bolsas. Eso es como otra cosa curiosa de Batu Caves. Y aquí hacen algunas peregrinaciones, también de los hinduistas. Vale, vamos a visitar las cuevas, seguimos reportando. Batu Caves en Kuala Lumpur, y ahí es un dios hindú dándonos la bienvenida, una estatua gigante. Aquí está la entradita. Bueno, este es el interior de las cuevas. Vienen diferentes escenificaciones del libro sagrado Ramayana hinduista. Está muy surrealista esta cueva. Que vean qué personajes tan raros, con caras de animales, cuerpos de hombres y caras de animales. Qué extraño. Ahorita van a ver otra cosa más rara todavía. Y esta escultura gigante. Está bastante extraña esta cueva con estas representaciones aquí. Visto desde arriba, y ahí están las escenificaciones del Ramayana. Toda la cueva. Está muy padre y está bastante grande también. Ahí llegamos a la cima de la cueva y esto es lo que nos encontramos. Una piedra. Hola, estamos en las cuevas de Batu, en Kuala Lumpur, a 18 kilómetros más o menos de la ciudad. Y bueno, su nombre en malayo es Wabatu, que viene de, tomó su nombre de un río y también de una aldea cercana aquí. Estamos en el interior de la cueva. Son cuevas de piedra caliza, tiene varias, esta es como la más grande, pero en el interior sí te puedes adentrar a otras cuevitas. Y aquí es un santuario hindú, es uno de los más importantes fuera de la India, y hay representaciones del Ramayana, que es un libro sagrado de los hindús. En general está muy padre la
sí, está como muy, el clima es bastante húmedo, estamos ahí sudando, pero vale la pena venir y visitarla. La verdad, las representaciones, y si necesitas conocer el libro, pues para entenderle más, porque, pero son bastante gráficas, como pueden ver, sí traen como, son muy explícitas en algunos dioses o los guerreros en forma de caras de changos y monos. Entonces, sí, está padre el lugar, se lo recomendamos. Vamos a ir a otra sección de las cuevas, donde hay una estatua como de 10 metros de altura o más, en la entrada, para que ustedes también la vean. Bye. En color dorado, y esta es del dios Murugan, un dios hindú. Pues vamos a subir ahorita, los escalones son como más de 200, pero hacemos la cápsula antes de subir porque vamos a estar muy cansados ya allá arriba. Y bueno, abajo hay como también otro templo y una galería donde puedes ver, hay un show de serpientes. Hay varias cosas, un pavo real. Ahorita vamos a subir hasta allá. Aquí para visitarlo. No sexy. No sexy tampoco. Como si, ahí te dice como si puedes venir vestido, aunque haga muchísimo calor y te quisieras quitar toda la ropa. Entonces, si vienes sexy, lo que procede es lo siguiente. Prestan una de esas, te prestan como una, por una módica cantidad, te prestan como una mascadota y te tapan. No sexy en los templos. No sexy. Pero aquí sí tienes que dejar un depósito. Esta es la señora que vigila. Y si alguien quiere decirles que no, las tienen que ver con ella. Y ya las tapan. Entonces ya no van enseñando los calzones. Y ahí viene Mau subiendo. Y está a punto de llegar hasta acá arriba. Subió los 260 escalones y viene como nuevos. Después de que subes más de 250 escalones, está esto. Vamos a ver, aquí hay unos señores trabajando en quitar las plantas. Pero vamos a ver acá adentro. Esto es lo que te encuentras. De entrada, la cueva. Esta entrada está gigante. Y tiene igual sus dioses hindúes. Esta es la super cueva, la Paticueva. Y del otro lado hay más escaleras para llegar a otra sección. Espere. Ahí en el fondo se oye un gallo. Hay gallos, yo no sabía que iba a haber gallos. Hay pelea de gallos. Las escaleras, pues fue así como que un trámite. Un trámite que había que seguir. Entonces, fuera de ese trámite, la verdad es que pues esto vale la pena. Es un trámite que es. Mira, enfócame aquí. Es de sudor, no es agua. No es agua. Nos estamos así está deshidratando. El calor y la humedad aquí está. Muchísimo calor. Pero más, bueno. Más que eso, más que el cansancio, te pega el calor y se te pega toda la ropa y. Pero fuera de eso está muy padre. Vamos a ver allá qué.
Ahora sí, esto es súper impresionante. Es como un agujero grande aquí en la cima de las cuevas. Se ve muy padre, entra la luz y ilumina toda la parte de abajo. Aquí están los gallos. Con la lupensis. Finalmente, ya estamos en la parte final y principal del templo, de las cuevas, aquí en el templo. ¿Están los gallos? Para subir, subo los escalones, pero ahí no puedes entrar con zapatos. Entonces la gente deja sus zapatos aquí afuera y ya entra. Aquí hay varios viajeros atrevidos que no le temen a nada. Y bueno, no los queremos espantar, pero sí está bastante sucio. Aquí arriba pensamos que por ser pues el santuario principal iba a estar pues no súper pulcro, pero al menos limpio. Y pues no. Pero aquí a la gente le vale. Y muchos se quitan los zapatos y todo y andan caminando por aquí como si nada. Aquí está su dios al final. ¿Dónde? Te cobran por pasar aquí y te tienes que quitar los zapatos. Pero ahí también está sucio el piso.